Ha sido un hecho que se ha registrado anoche, pasadas las 22, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 daba cuenta sobre un siniestro vial ocurrido sobre Ruta 68 en la localidad de Cerrillos. Inmediatamente se desplazaron efectivos de Comisaría 13, constataron que el siniestro había sido protagonizado por un motociclista, un joven de 27 años, quien por motivos que se buscan establecer termina colisionando con un peatón, en este caso un hombre de 85 años. El motociclista debió ser trasladado al hospital de Cerrillos para recibir asistencia médica, ya que resultó lesionado, y por otro lado, el hombre de 85 años, el peatón, debió ser trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde finalmente pierde la vida debido a las graves lesiones que había sufrido. Lo cierto es que es la cuarta víctima registrada en lo que va del mes. Hemos cerrado el mes de diciembre con 12 víctimas fatales, hemos cerrado el 2022 con un total de 150 víctimas fatales. Para nosotros, la campaña preventiva de seguridad vial sigue vigente, seguimos llamando a la conciencia de los conductores, tanto de motocicletas como de automóviles, de respetar las señalizaciones viales, las velocidades máximas, de utilizar siempre el casco para las motocicletas, el cinturón de seguridad para los automóviles, y sobre todo tener en cuenta que en Salta rige la ley de alcohol cero, es decir, que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir. El tener en cuenta este tipo de recomendaciones, sabemos que siempre salvan vidas, ¿no?